aprovechando el pack que tenemos todavía de las tres cenas que aquí llevan especialidades, hoy nos toca la segunda. Se trata del restaurante Chops, el cual es carne por un tubo. Así que vamos a ver ya qué está. Está allá al fondo. Así que vamos a ir para allá. Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings. Pedir una botella de vino es caro, así que nos hemos pedido dos copas de vino. Esta ocasión ha sido vino de Mendoza. Está bien, está bien. Está suave. Hay muchísima gente, mogollón, pero mucho más que en el Wonder, es más grande. La carne, buenísima. Es raro que un taco así de carne esté tan en su punto. Ya, no sé cómo lo hacen, está buenísimo. Además hemos pedido acompañamiento. Red velvet cake. Uh-huh. This is also. I took the biggest one, so you can also try some. Huh? Before I start to blush, I know. Thank you. Yeah, my pleasure. ¿Cómo va la tarta de sangre? Es una red velvet. Está muy buena. No es tan pesada como parece. Está muy buena. Pues yo esta tarta me recuerda mucho a la que hace mi madre. Es muy parecido con el merengue. Y aquí es sabor ácido de limón. En este caso es lima. Pero es así. Y la galleta por debajo. Pero diría que mi madre la hace aún mejor. And then he is full. And they cannot finish his dessert. Tell him anything. Pero eres muy malo. La vez que dices que no te cabe más. Cuéntanos que la bebida va aparte, cada copa $11, no más está, impuestos. No está barato, pero bueno, nos apetecía probar un vino con la carne que hemos probado. El servicio ha sido lento, amables, pero lento. Sí, es el único pero. Es lo único. El resto, genial, comida muy buena y si queréis comer un filete miñón, aquí hay. No sabemos si hay más sitios, pero aquí lo hay y es una estrella. El punto perfecto para la carne y una textura impresionante, o sea, nada que objetar, ¿eh? Genial. Y el restaurante es pues, más clásico, es más, no es de espectáculo ni de comida creativa como tal, sino más bien sería un sitio donde comer buena carne. También hay pescado, no lo hemos probado, y marisco, no lo hemos pedido, lo hay. Y ha estado muy bueno, muy bueno. Vamos a ver de boca. Sí, la verdad que sí.